que va a ser un partido muy bueno, un partido para mostrar lo que es el Toluca, eh, es un partido para, para alzar la mano como, como equipo, eh, jugarnos como una final y dar todo de, de nosotros. Yo creo que, que encontramos yo creo que la versión del Toluca más fuerte eh, por el hecho de que hemos tenido partidos muy buenos, partidos malos, pero hemos aprendido de, de los errores y estamos ocupados en, en buscar nuestra mejor versión con el trabajo, ocupados en, en trabajar. Y el domingo contra Santos dar un gran partido con, con muchas ganas, con, con mucha actitud y mostrarlo el, el domingo. El fútbol es de, de oportunidades y, y de trabajo y siento que, que el domingo es una gran oportunidad que hay que aprovechar al máximo, pero pues la verdad es que, que tranquilo. Eh, como mencionas, ahora me, a lo mejor me toca jugar el domingo y levantar la mano con, con mucha actitud, con muchas ganas y hacer un gran partido, si Dios quiere. Va a ser un, un partido muy intenso, la verdad es que Santos tiene, tiene un equipo muy joven que maneja una presión alta, pero los estudiamos bastante y en la semana, entonces también preocuparnos por, por nosotros por buscar la mejor versión que, que te comento y confianza plena en el grupo, en el cuerpo técnico, en la gente que está atrás de nosotros, del staff. Eh, la verdad es que, que hay un gran grupo, como lo, lo mencioné desde el principio, y hoy eh, mostramos la, la versión más fuerte de, del Toluca desde que, que inició el torneo. No, a cada equipo hay que, hay que tener el respeto que, que se merece. Como te menciono Santos, es un equipo bueno que está arriba de la tabla, pero nosotros somos un, un gran equipo. Eh, tenemos jugadores como, como menciones inteligentes, intensos, rápidos, peligrosos. Entonces, tenemos que, que aprovechar nuestras virtudes para, para mostrarlo el, el día domingo. Yo te puedo hablar muchas cosas, pero tenemos que, que mostrarlo el día del partido. Para el Toluca, yo creo que cada, cada partido lo tenemos que vivir así. Cada partido, en cada cancha que nos paremos, tenemos que mostrar que es el Toluca, que es un equipo grande, mostrar la, la identidad que, que tiene esta institución, con una gran afición. Entonces, no hay mañana, es ir el domingo en busca de los tres puntos, con, con mucho orden, con mucha actitud. Y ir partido a partido, que tenemos que cerrar, cerrar bien el torneo para meternos ahí en, en zona de clasificación, que es el, el primer objetivo. Uno siempre tiene meta hacer goles, más en la posición que, que manejo, pero me veo dando lo mejor de mí y yo que solito saben las cosas, como mencionaste, he, he tenido pocos minutos, pero pues estoy tranquilo trabajando, eh, confiando en, en nosotros, que es lo más importante como equipo. Entonces, si me toca hacer gol buenísimo, pero también no es mi... no pienso solo en eso, pienso nomás en, en ganar y en dar la mejor versión de, de Paul Irisar.